Hola, bienvenidos a la Calúdica, seguimos en Expansiones de Essen. El banquete de Odín, los noruegos. En esta nos cuenta de que ya hemos, somos unos maestros vikingos en el arte de la artesanía, comercio, descubrimiento de nuevos terrenos, pero tenemos que ampliar nuevos, retor, eh, nuevos territorios y tenemos que ser el mejor vikingo del mundo mundial. Por esto nos trae eh, ese, en esta expansión del de señor Uber Rosenberg y el señor Copple, en la que nos traerá más los setas un tablero nuevo de acciones y en la que explicaremos cómo cambia la preparación y funcionarán esas acciones. Esta es la calúdica. Empezamos. El primer paso en la preparación de la expansión de los noruegas del banquete Dodin vamos a sustituir el tablero general de acciones del juego base por estos tres tableritos de acciones. Este es el de la superior, el medio inferior. Y tenemos que fijarnos en la parte inferior derecha que va a indicarnos cuántos es, o para qué el número de jugadores es cada, cada lado del tablero. Este sería para 4 y este sería para uno 3 Lo mismo que tenemos aquí, que hay que tener cuidado porque aquí es 3-4 y aquí sería 1-2. Y lo mismo que este, que es para tres, 4 y por otro lado es para uno. Pues una vez determinado un número de jugadores en los lados del tablero, ponemos al lado el, eh, digamos, la bandeja con todos los componentes que trae la nueva expansión. Barajamos los cobertizos y le damos uno a cada jugador. El resto que van directamente a la caja y por el momento estos cobertizos los vamos a dejar a un lado separado de nuestra zona de juego. Colocamos al lado del tablero de acciones los cuatro tableros nuevos de exploración por su lado frontal eh, cara arriba. Estos son los lados frontales, vienen con unas letritas en la parte inferior derecha. Si es una partida tres cuatro jugadores, añadiremos los eh, tableros de exploración eh, revisados del juego base o de las mini expansiones, ya sean por lado A, B, C o D, dependiendo del número de jugadores si son tres o cuatro jugadores. Tendremos una nueva loseta de almacenaje con el símbolo del herrero para aquellos nuevos utensilios que tengan una fuerza de eh, menor de 9. Utilizaremos el nuevo tablero de barcos, eh, sustituyendo el de juego base por este. Y añadimos esta nueva tira de montaña a las tiras de montaña del juego base. Y colocamos las fichas de punto de victoria, o las nuevas fichas de punto de victoria, al lado del tablero de acciones. Para jugar a la Expansión de Noruega se siguen las reglas del juego base pero con unas pequeñas excepciones. Vamos a empezar con la cría de animales. Tendremos los caballos y los cerdos que no tienen cobertizos o digamos no tengamos un espacio especial para, para ellos. Se pueden colocar en donde están las vacas, donde pueden estar los ovejos, incluso al lado del tablero personal. El cerdo no tiene su lado embarazado y se va a crear más, o se reproducen más rápido que los, el resto. Es más, si tienes dos cerdos al principio de cada guía de animales, vas a tener un tercero. E incluso estos cerdos se pueden, o estos animales podemos utilizar para cubrir eh, los cobertizos, pero ya veremos sus consecuencias. Si utilizamos la quinta columna, podemos colocar uno o dos vikingos, pero si utilizamos esa quinta columna, no podremos utilizar más acciones. Es si decir, tenemos que pasar. Y si utilizamos dos vikingos, aparte de realizar la acción, puedes jugar una carta de oficio. Y los edificios vienen con nuevos símbolos representados. Por este lado tendremos el cobertizo, esta es la casa de piedra, aquí la casa comunal. Cuando realicemos un cobertizo, lo podemos sustituir una vez solo por partida, por un cobertizo artesanal. Escogemos el que tengamos, y estos sirven como eh, digamos. Eh, nuevos espacios para habas, tendremos pescado seco, tendremos para para cuernos tendremos para hidromiel un poco de todo para balleneros y algunos específicos como este que sería para cerdo. tenemos que colocar el cerdo aquí y así eh, por lo menos no ganaríamos el punto de victoria pero si no perderíamos los puntos de victoria y sería por una forma de ganar puntos y como dijimos solo se puede utilizar una vez por partida y aparte estos eh, objetos que vamos colocando aquí lo podemos retirar el movimiento para utilizarlos porque solo se tiene en cuenta al final de la partida tanto para la caza de alce como para la captura de pescado solo podremos utilizar cartas de caza. No podemos utilizar madera. Aparte, si fracasamos en la misión a la hora de realizar la acción, vamos a obtener las armas que vienen marcadas en la acción. En el mercado de ganado, aparte de pagar la cantidad de plata necesaria, tenemos que pagar el la, digamos, la planta que nos pide. Por ejemplo, en esta, pagando dos monedas y esta planta, conseguiremos o dos ovejas o dos cerdos. Y aquí, por ejemplo, pagando tres monedas y esta planta, podemos obtener eh, dos animales cualquiera, incluso se pueden repetir. Por ejemplo, dos ovejas, dos caballos, dos cerdos, o dos vacas, o cualquier combinación, como puede ser, por ejemplo, una oveja y un caballo. Aquí en Herrería nos permite pagar un mineral y tendremos una loseta con un símbolo de tenazas de herrero con un valor de 8 inferior. Y eso están almacenadas en una loseta especial que viene en la expansión. En este apartado de acción, montañas y comercio, se toman dos recursos de construcción diferentes de la salva general y, aparte, mejoramos una loseta de producto una vez. Siempre que tengamos la posibilidad de jugar una carta de oficio, en vez de jugarla, podemos descartarla y coger una de estas monedas de punto de victoria. Siempre se va a coger por orden descendente. Empezamos por la primera las de 4, una vez que acabemos las de cuatro, cogemos las de tres, una vez que acabemos las de tres, acabemos las de dos. Y esto al final de la partida se va a convertir en los puntos de victoria que indiquen. Y la forma de obtener estas losetas de territorio es fijándose en la parte superior derecha, que nos indica el tipo de acción que podemos realizar y qué tipo de marcaduras tenemos que tener para poder conseguir esta loseta. Puede ser un ar, puede ser un drácaro, puede ser cualquiera. Y las últimas que acciones que nos quedan por ver de tipo nuevo son las de que están en migración y oficio. Aquí tenemos esta que nos dice que si entregamos un ballenero vamos a conseguir una loseta de migración, de pequeña migración. Y como ves vale 7 puntos de victoria. En esta dice que podemos conseguir cualquier tipo de terreno siempre que entreguemos un dracar. y aparte pagando dos, dos platas, entregando un ballenero, conseguiremos otra pequeña migración. Y la última que nos queda por ver es esta en la que descartaremos una carta de oficio y bien, podemos conseguir o bien eh, dos platas o bien podemos coger Tres cartas, mazo de nuevas del mazo. Pero esta carta que hemos descartado lógicamente no va a puntuar al final de la partida. Cuando realicemos la acción de robar tenemos que tener un nar y nos permite conseguir una loseta cuyo valor sea igual o menor al de la tirada. Podemos aumentar el valor de la tirada utilizando armas. Lo que no podemos utilizar piedras. Si fracasamos en la misión lo que podemos obtener es una un arma de cada tipo eh, la que viene identificada dentro de la acción. Y al realizar esta acción, lo que nos dice que gastando una eh, piedra, mejor dicho, una plata y una madera vamos a utilizar un, o vamos a conseguir un barco mallinero. Y aparte vamos a obtener un territorio de los que eh, eh, no implique una especificidad, es decir, que después ser de cualquier territorio. Por ejemplo, este que tengo aquí y lo tomaríamos. Pues este es de cualquiera, pues lo podríamos tomar y añadirlo a nuestro tablero personal.